Bueno, empezamos haciendo un retrato con el mango. Bueno, nada, bienvenidos a otro seminario del Instituto Pasteur. Hoy tenemos un invitado externo que lo va a presentar después. Ah, está. No, es esta. Esta. ¿Ahí? ¿Está? ¿Sigo? Bueno, que lo va a presentar Ignacio López y nada, sigue saliendo. Es la de Nola. Voy saliendo con. Y bueno, nada, recordarles a los que se conecten por YouTube que tienen que hacer las preguntas con tiempo porque siempre tiene un delay. Como ven, sale después la voz. Y bueno, nada, muchas gracias por venir y lo dejamos hablar con Ignacio. Gracias. Sí, va a haber un grupo de Santiago, si me viene el popolo. Santi es profesor adjunto en química de la Facultad de la Unidad. Hizo su licenciatura en bioquímica, puede ser memoria, sin corregirme. Licenciatura en bioquímica acá en ciencias, trabajó con jóvenes sinónimos en transportadores de lactobacilos. Después el doctorado ya en Bernía. Y ahí en el medio tuvo diferentes cargos, tanto en ciencias, en el laboratorio de química computacional, y ya en agronomía, o sea, en ese momento ya fue docente efectivo de química en diferentes lugares o áreas asociadas a la bioquímica. El doctorado lo hizo hasta 2014-15, y ahí se fue a Australia, hace un postdoc en la Universidad de Western Australia, en Perth. Tuvo 2 años trabajando, ahora te voy a contar con qué, pero hicimos un estudio de pastoral. Después se fue a de Boina, sea católica en Bélgica, hizo otro postulado, después volvió a Australia 2 años más a la misma universidad, de allí de hecho sigue siendo profesor asociado, y ahora asociado, y bueno, quien tiene algún enlace. Santi trabaja en estrés principalmente abiótico, en diferentes cultivos, nos vamos a dar uno de ellos, creo que no sé si son ahora, nos va a salvar de que nos quedemos sin bananas. Y que aún ahora están metiendo más una aproximación más ómica, próximamente tectónica y tal vez algunas otras ómicas que nos va a contar. Y lo otro que voy a decir nomás para no spoilear es técnico de fútbol y yo no sé ahora si están tratativas con el Atlético Peñarol. No me llamaron todavía. Bien. Santi. Bueno, muchas gracias Nacho por la presentación. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias Marco por tu invitación. Gracias Andrea por la organización también. Bien. Perdón, la desilusión, no les voy a contar de las bananas hoy. Tampoco les voy a contar de David y algunas cosas no voy a contar, pero bueno, les voy a contar un poco, tratar de, a grandes rasgos, introducir lo que hacemos, ¿sí? Un poco el grupo Biología de Plantas y Alimentos. Y en particular, hoy me voy a centrar en hablar en lo que es el rol del metabolismo de prolina en plantas. Así que bueno, lamentablemente, como vengo de otro campo, estoy un poco obligado a introducir, ¿sí?, un poco lo que hacemos y por qué es relevante. Así que bueno, como ustedes saben, la agricultura es algo muy importante en Uruguay, ¿sí? En nuestro Producto Bruto Interno, principalmente todo lo que encontramos en el ranking de las cosas que más impacto tienen son productos agrícolas. Y la fotosíntesis, bueno, es un proceso que evidentemente es el que conduce a la producción de biomasa, que es el producto que terminamos vendiendo, ¿no? Eso es un poco en el ámbito local. En el ámbito internacional, contarles que se genera. No, todo bien, seguimos, ¿eh? Sé que para el 2050 esperamos, sí, se espera un incremento de la población mundial a nivel de 10 millones de personas, lo que nos trae un problema, ¿no? Hay que alimentar esos 10 millones de personas, hoy estamos en el 7 punto algo. Y ese incremento se estima que va a implicar duplicar la cantidad de alimentos, y ahora les explico por qué. El problema que tenemos es que los países con mejor desarrollo, las aproximaciones más optimistas muestran que no llegaríamos a cubrir esa demanda, y los países en vías de desarrollo bastante menos, ¿sí?, que sería esta curva. De hecho, los países en vías de desarrollo, en vez de crecer, ¿sí?, estos factores de crecimiento están decreciendo en los últimos años por motivos que ahora vamos a ver por cuáles son. ¿Por qué hay que duplicar la producción de alimentos cuando solo va a aumentar la población de un 30%? Eso se debe a que cómo se alimenta el humano también ha cambiado, ¿sí? Países como China e India, que pesan mucho en la balanza de la población, que antes comían simplemente plantas, ahora están consumiendo más carne. Eso requiere mucho más alimento para alimentar, ¿sí?, a la carne y producir la carne.
Entonces, se estima que hay que duplicar más o menos la producción de alimentos. Entonces, estamos hablando que hay una brecha, ¿sí? Que se hace cada vez más grande y que de alguna manera hay que resarcir. A su vez, contarles, todos lo deben saber, pero bueno, que el cambio climático sí es real, está pasando, sí, si ustedes miran desde la última glaciación, la cantidad de CO2 que había, después de la era industrial, un salto grande. Y bueno, en el tiempo estoy evolucionando. Y si miras la diferencia entre los distintos periodos, el crecimiento es cada vez mayor. Se puede ver también en una curva así. Lamentablemente, las predicciones, en un momento hablan del 2050, las más óptimas, hoy por hoy, las más actualizadas, hablan de que para el 2100, si no revertimos la situación, estaríamos llegando a un valor en el cual se alcanza un punto que se conoce como tipping point, que es un punto en el cual van a acontecer varios sucesos que van a hacer que el mundo no sea más como lo conocemos, ¿sí? Muy drástico. Entonces, esto está perjudicando obviamente a las plantas, eso trae consecuencias. Y bueno, ustedes saben, ¿sí? Que los estreses ambientales, como pueden ser heladas, sequías, etcétera, son capaces de llevarse la productividad de un año, un cultivo. Así que bueno, todo eso encima dificulta más ese escenario, ¿sí? Si cada vez estos eventos son más frecuentes y cada vez hay que producir más alimentos, la situación se pone complicada. A su vez, en ausencia de situaciones de estrés, ya se sabe, ya está cuantificado que en los últimos 40 años, un tercio del área productiva a nivel mundial se ha perdido. Si eso es por la erosión de los suelos, tanto cultivar y cultivar y cultivar, la agricultura es muy destructora para sí, para la tierra, ha llevado a que muchos suelos ya no sirvan, ¿sí? Entonces, bien, el problema que tenemos es que no podemos suplir la demanda de alimentos y Uruguay no es una excepción a eso, ¿sí? Si bien Uruguay estamos en un país con alta actividad agrícola y uno pensaría estamos a salvo, la realidad es que estamos en un mundo globalizado donde los alimentos que producimos acá los compra el que más plata tiene. Sí, evidencia de eso está que en los últimos años la mayor cantidad de carne que consumimos no es producida en Uruguay, sino en Paraguay, ¿sí? Proviene de importaciones, porque la nuestra sale a otros mercados. Entonces hay que buscar una solución a esto, ¿sí? Una de las soluciones que se está tomando muy en serio, aunque no lo creas, es crecer alimentos en la luna, ¿sí? Migrar a la luna. Y esto, que parece un disparate, si quieren después lo conversamos, es una realidad. La universidad que yo estoy vinculado también en Australia acaba de recibir repartido entre 494 millones de dólares para trabajar en esto, ¿sí? Donde son equipos multidisciplinarios, seguramente viendo cómo encarar esto, la parte de biología científica de las plantas, si quieren. Por ejemplo, la idea es eso. Bueno, se propuso crecer en Darwin, la lenteja de agua, que tiene sus ventajas porque no requiere aeración, crece fácil, etc. Y a partir de ahí, con equipos disciplinarios, ¿sí? Producir alimentos como yogures, barras de cereales y todo para alimentar. Hoy por hoy esto está ocurriendo, o sea, las estaciones experimentales en el espacio, o sea, experimentos como los que hacemos nosotros acá, tienen un costo enorme, llevarle comida a estas personas cuesta 20 mil dólares el kilo, ¿sí? Y bueno, imagínense que la estación experimental está mucho más cerca que la Luna, lo que costaría llevar a la Luna alimentos, y es inviable, por eso la necesidad de producir alimentos a la Luna. Eso trae un montón de desafíos que después los podemos hablar, no va a dar el tiempo hoy. Obviamente es una solución muy compleja y que va a tomar tiempo, así que la dejamos de lado. Y les voy a contar la solución que nosotros estamos tratando de encarar un poco, ¿sí? Contarles que si bien les dije que los estreses afectan a las plantas, lo que no les dije es que las plantas responden a las situaciones de estrés, ¿sí? Y bueno, eso es una oportunidad para, entendiendo estas respuestas, poder exacerbarlas, ¿sí? Optimizarlas de manera que las plantas se defiendan mejor de esos eventos. Y en eso es donde nosotros estamos trabajando, ¿sí? Entonces, se podría trabajar en hacer cultivos resistentes a las nuevas condiciones climáticas, cultivos más productivos, ¿sí? Que tengan mayor productividad, o también incluso mejorar la tolerancia a factores bióticos. Entonces, cerrando un poco la introducción, contarles que el recorrido un poco me ha llevado a trabajar en Arabidopsis, es una planta modelo, y diversos cultivos en colaboración con un montón de gente. Y bueno, estos son parte de antecedentes que llevaron a generar este grupo, ¿sí? Que es un grupo de investigación multidisciplinario que tiene como objetivo entender los mecanismos asociados al crecimiento y tolerancia de las plantas, ¿sí? Y los alimentos en condiciones normales y estrés. Y después hay una punta que les voy a contar un poquito de este grupo donde nos proponemos
a hacer aplicaciones tecnológicas, es decir, aplicar este conocimiento para desarrollar cultivos mejorados o eventualmente mejores prácticas de manejo, ¿sí? Entonces, bien, el grupo está conformado por un montón de gente que participa aquí en Uruguay y colaboradores internacionales, ¿sí? Que son parte del grupo. Y las líneas, si se quiere resumir, un poco son tres líneas. Una, la que les contaba, la investigación tecnológica. Nos estamos centrando en la edición génica, pero también estamos trabajando, comenzando nuevas colaboraciones para hacer transgénicos. Después tenemos una gran línea que es las respuestas a estrés abiótico o a estímulos ambientales, mejor dicho, donde parte de eso es la modulación al desarrollo de las plantas, sea por ejemplo, cómo la vid responde al oxígeno, a la luz, etcétera, ¿sí? La rotación de la vid, el olivo, etcétera. Estamos trabajando en distintos cultivos y respuestas a estrés ambientales. En alguno de los proyectos de estas líneas que me voy a centrar a contarles hoy, por lo que hay un montón de cosas que no les voy a poder contar. Y en cuanto a lo que es interacción planta-microbio, básicamente hoy por hoy nos estamos centrando en lo que es la simbiosis leguminosa rizobio, ¿sí? Que es muy importante para la captación de nitrógeno del aire y demás. Entonces, bien, ya nos metemos en una de esas líneas. En particular, nos vamos a meter en lo que son los proyectos relacionados al metabolismo de la prolina, donde les voy a contar un poco, introducir el problema, ¿sí? Más específico, y algunos de los resultados que hemos generado durante este tiempo. Básicamente, contarles que las plantas, cuando se estresan, empiezan a acumular prolina. ¿Sí? Todos saben lo que es la prolina, es un aminoácido. Ellas, cuando se perciben un estrés, enseguida empiezan a producir prolina. A tal punto que si una planta la cortamos y la arrancamos, va a morir llena de prolina. ¿Sí? A nivel de prolina se dispara muy alto. ¿Sí? Esto está reportado en muchas especies, o sea, está evolutivamente conservada, diría que en todas las especies. ¿Sí? Y a su vez, frente a diferentes tipos de estrés. No es solo que en sequía o solo en salinidad. ¿Sí? Los incrementos son enormes, de 500 veces, ¿sí? Ha llegado a 500 veces. Entonces, ¿cómo se produce la prolina? Bueno, esto ocurre a través de dos pasos enzimáticos. Hay una interconversión aminoenzimática en el medio. Ambos pasos requieren poder reductor, se parte del glutamato para llegar a prolina. Y ambos pasos utilizan como cofactor el NADPH. Esto ocurre en el citosol y, bueno, hay una disputa ahí si pasa algo de eso en el cloroplasto. Mientras que el catabolismo ocurre exclusivamente en la mitocondria, la primera enzima abastece directamente a la cadena respiratoria, es decir, la cortina es un buen sustrato respiratorio. Y bueno, contarles que la mayoría de especies cuentan con dos genes P5CS, que es el que determina, ¿sí?, la velocidad de esta reacción. Este no es limitante, este es el que determina. Esos genes no son redundantes, uno de ellos es el que se induce en estrés, el otro cumple una función más en desarrollo o en estrés biótico. Obviamente, estudios bioinformáticos validaron un poco, si quiere, y explicaron por elementos de respuesta CIS y otros elementos en ambos promotores que explican un poco esta inducción en respuesta a luz, deshidratación. ABA es una hormona muy importante en las plantas, en especial importantísima para lo que es estreses abióticos. Además, otros trabajos han demostrado in vitro y in vivo, con aproximaciones genéticas in vitro, que estos elementos de respuesta CIS, de hecho, cumplen la función. Sí, esto fue sencillo que informáticamente. No voy a entrar mucho en detalle en esto. Pero bien, entonces, es algo que se sabe hace más de 60, 70 años a esta altura, que las plantas a gritos terminan acumulando prolina, pero no se sabe bien cuál es la función que cumple. ¿Sí? Y en eso es un poco lo que les voy a contar ahora. Se han propuesto diferentes hipótesis, más que estas, obviamente, pero estas son las más prevaleciente, si se quiere. Entonces, un poco la idea de la presentación de hoy es contar un poco de cada una de ellas. Una de las hipótesis que juega un rol en la osmotolerancia, y la osmotolerancia puede ser entendida de dos maneras. Una es el ajuste osmótico, es decir, acumular una molécula soluble, como la prolina, es muy soluble, para que retenga agua en ocasiones de deshidratación. Y bueno, estudios un poco antiguos, demostraron en organismos unicelulares que cuando se muta un gen biosintético a la prolina de manera que sobreacumulan prolina porque se remueve la retroalimentación negativa con prolina, las cepas mutadas incrementan, acá hay diferentes concentraciones de sal, este sería el control, esto es cómo crece, sí, densidad óptica, la versión mutada que tiene más prolina. Entonces esto, dijo, sirvió como una evidencia de decir, bueno, se acumula para proteger
frente a la deshidratación, en este caso con un estrés salino. Sin embargo, en plantas esto es mucho más complejo, no son organismos unicelulares y es muy difícil por limitaciones fisiológicas y demás. Las plantas van a cerrar los estomas, van a hacer todo un montón de ajustes, tienen otros subpolitos que pueden acumular y demás para compensar y no se ha podido demostrar esto fehacientemente. Otro rol de las motoleras es la protección. Con esto nos referimos a proteger proteínas de que se dañen o otras biomoléculas, por ese ADN y demás, pero bueno, de que se dañen o de que hagan un plegamiento inadecuado. Un trabajo interesante es este donde se muestra la actividad malato deshidrogenasa, que obviamente es inactiva en el tiempo, va perdiendo actividad, en presencia de un sistema de hidroxilo, ¿sí? Xantina xantinoxidasa, radical hidroxilo, una molécula muy, muy dañina si se quiere, se inactiva más rápidamente, ¿sí? Cuando se agrega prolina en el medio, vemos que esa inactivación se atenúa. Sin embargo, la evidencia no es muy conclusiva. Muchos estudios de este tipo, hay varios, donde estudiaron actividad de distintas enzimas en ausencia y presencia de prolina. Algunos demostraron que, por ejemplo, si bien no protege algunas proteínas, protege a otras, pero después también acelera la inactivación térmica de otras proteínas. Entonces, no es que por haber más prolina, todas las enzimas van a estar contenidas. A su vez, en plantas lo que se ha visto y que lo podríamos vincular de algún modo con esto es que plantas de tabaco que sobreexpresan o expresan una forma alterada de este gel biosintético de prolina, que les digo que se removió la retroalimentación negativa, se demostró que tenía mucho más tolerancia frente a un estrés osmótico. Y estudios posteriores, bueno, muestran en línea sobre wild type, sobreexpresantes, o sea, es decir, con un gen extra, un transgénico, y con un transgénico, pero a su vez mutado, que produce más prolina. Y estarían mostrando que esas plantas crecen mucho mejor en situaciones de estrés. La curiosidad de todo esto es que, a pesar de que estos artículos tienen más de 20 años, esto no ha habido aplicaciones tecnológicas de esto. No se ven cultivos que se haya usado esta aproximación para hacer los tolerantes a la sequía, ¿sí? Dos cosas: o esto no es muy real, o nadie se tomó el trabajo de hacerlo. Y bueno, eso un poco le da la introducción a este proyecto ICGB. Que bueno, la idea fue justamente proponer hacerlo nosotros, y para eso lo que propusimos fue editar esta enzima en alfalfa, que es un cultivo muy importante en Uruguay, y en medicago truncatula, que es otro cultivo que se usa en otros lugares, aquí no lo usamos tanto, pero emparentado y más simple que la alfalfa, donde la idea es, confirmamos que tienen ese dominio que actúa para, ese dominio alostérico que reconoce a la prolina y actúa para frenar a la enzima cuando ya hay mucha prolina. La idea es mutar esta fenilalanina para generar plantas que sobreacumulen prolina. Y bueno, en eso tenemos a Andrés Veráez trabajando, que está haciendo su doctorado, comenzándolo básicamente ahora, si bien ya viene trabajando en esto hace un tiempo mientras estaba haciendo la maestría, y un colaborador húngaro, porque es un Collaborative Research Program, es un programa de colaboración básicamente. Rápidamente contarles que, bueno, estamos usando una variante de QR de la enzima Cas9 que reconoce tropano en vez del NGG, reconoce el NGA, que es una ventaja porque es lo que tenemos cerca del sitio donde queremos hacer la edición. No estamos usando actividad nuclear, o sea, no vamos a cortar, sí, es una Cas9 que está inactivada. Lo que hace es que le agrega un brazo que le confiere la actividad de aminasa, entonces sin necesidad de molde, directamente hace el cambio que queremos en el sitio que queremos. ¿Sí? Vamos a hacer transformación mediada por agrobacteria, lo que es bastante sencillo, perdóname Andrés, pero hay más forma difícil de hacerla. Selección con antibiótico que nos permite jugar con los ojos abiertos, ¿sí? Y después la idea, una vez tengamos genotipado y fenotipado las plantas, hacer cruzamientos para deshacernos de la transgénesis, pero quedarnos con la edición que queríamos. Entonces tendríamos organismos mejorados sin marca transgénica, ¿sí? Serían, si lo quieren llamar, eso depende de dónde lo presenten. En Europa te lo tomarían como GMO, pero acá no creo. A su vez, como parte de este proyecto, estamos tratando de entender cómo crecer alfalfa de manera acelerada, ¿sí? Algo que se conoce como speed breeding y que tomó mucho impulso en los últimos años, que no está hecho en alfalfa, donde jugamos con los fotoperiodos, distintos fotoperiodos, la intensidad lumínica y la calidad de la luz, ¿sí? Para ajustando primero independientemente cada uno de estos parámetros y después en conjunto acortar la generación de semillas, ¿sí? Y ya tenemos ciertos resultados
en Medicado Truncatula con fotoperiodos que aceleramos esto en alfalfa, tanto cuanto con el fotoperiodo como con intensidad, podemos acelerar la producción de semillas, ¿sí? Esto es importante para cuando hagamos los cruces y toda la selección y demás, y tener líneas estables, ya estar prontos y tener optimizada la condición en la cual vamos a producir la semilla, ¿sí? Por último, bien rapidito, contarles que establecimos nuevas colaboraciones, ¿sí? Recientemente por un llamado que me invitaron a participar, donde la idea era fortalecer 6 cultivos importantes en África, ¿sí? Inicialmente propusimos, estamos mandando mañana la expresión de interés, centrándonos en soja y caupi, pero ya confirmamos en los 6 cultivos que todos tienen este dominio, y si bien en algunos casos hay un aminoácido que cambia, el dominio estructuralmente es igual, por lo que todos son posibles targets para aplicar la misma estrategia y producir plantas que sobreacumulen prolina. De hecho, lo que se está proponiendo es hacer un multiplex, se llama, que es meter 11 transgénesis en paralelo, ¿sí? No es, va a ser una cosa guau, wow, pero bueno, en eso estamos trabajando. Eso sería lo que estamos haciendo en planta. También relacionado al rol osmótico, estamos haciendo modelado molecular para tratar de entender, ¿es realmente la prolina mejor que otras moléculas, ¿sí? Para poder retener agua, porque tenemos el glutamato a 2 pasos, gastar poder reductor para algo que tiene la misma capacidad osmótica no tendría sentido. Y bueno, Pablo se está encargando de lo que es la dinámica molecular, creo que todos lo conocen, Pablo. Y bueno, yo estoy haciendo más la parte cuántica, que no les voy a contar mucho, pero básicamente la idea es entender cómo el agua se ordena alrededor de estas moléculas, y en función de eso, bueno, yo después, usando este insumo, haría cálculos cuánticos y sacar un montón de datos que nos permita compararlo con otros azúcares, aminoácidos y demás que se acumulan en planta y entender si la prolina en ese sentido tiene una ventaja. Bien, en cuanto al rol antioxidante, les voy a contar un poquito, lamentablemente tengo que introducir esto un poco, pero bueno, ustedes saben que la disrupción de la homeostasis en mitocondrias sí genera una sobreproducción de especies reactivas del oxígeno. Algo similar ocurre en las plantas a nivel de cloroplastos, ¿sí? Donde también hay un transporte electrónico, que cuando los estomas, por ejemplo, se cierran, vamos a hacer una animación, no hay tanto consumo de esto, eso genera que los electrones empiecen a dar vuelta, incluso tienen un flujo cíclico las plantas. Esos electrones dando vuelta en un ambiente donde hay oxígeno va a generar producción de especies reactivas del oxígeno. Además de estas producciones inespecíficas, las plantas cuentan con un mecanismo, ¿sí? Que son actividad en la pH oxidasa, RBOH se llama enzima, varias isoformas que se inducen a respuesta a estrés como una manera de señalizar, ¿sí? Mandar una señal de que algo está pasando. Y eso genera una sobreproducción de ROS apoplásticas. Acá les muestro este video que me encanta, de este trabajo, donde se ve cómo una planta que se corta, van a ver que se propaga una señal de ROS, ¿sí? Y sin embargo, cuando se pone TPI, que es un inhibidor de la actividad en la pH oxidasa, esa señal se frena, ahí ven la figura, y aquí viene el video, cómo en la gota se frena, lo mismo está mostrado con catalasa, digo, hay un montón de data que no me voy a meter, pero contarles que esta ola de ROS ya está demostrada en plantas, lo que demuestra que las ROS son una respuesta sistémica en plantas, y a su vez en el 2020 se demostró, este trabajo muy lindo demostró que hay un receptor, que llamaron de esta manera HPCA1, que sensa el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Y después desencadena así un influjo de calcio. Entonces, básicamente lo que sabes es que estas dos aproximaciones, la RBOH genera su peróxido, que da peróxido de hidrógeno, que prende a este hace un flujo de calcio y así produce más RBOH en la célula y así se propaga la señal. Sin esto tampoco se propaga la ola de señalización. Entonces, bien, en ese escenario en el cual los científicos hoy por hoy saben, ¿sí? Que cualquier estrés va a inducir producción de ROS y también se sube se acumula prolina. Una hipótesis que surgió hace un tiempo es que entonces la prolina actúa como un antioxidante, ¿sí? El problema de esta evidencia que dio el puntapié inicial a esta idea es que cualquier aminoácido que hubieran puesto hubiera dado el mismo resultado, ¿sí? El hidroxilo es capaz de extraer hidrógeno de cualquier molécula orgánica a una velocidad controlada por difusión. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que apenas se aproximan, le va a sacar un hidrógeno y realmente no habría especificidad. Entonces, no amerita llamarlo antioxidante por eso, ¿sí? Esto lo pongo para defender un poco a Nick, que es el autor Smirnoff de esto. Lo hablamos mil veces esto, nos hemos cruzado en varias conferencias y entiende lo mismo y lamentablemente esto tuvo un boom
muchísimas citaciones, y la gente se agarró de eso para decir que la primera es una inteligencia templada. Posterior a eso surgió este trabajo, que es un short communication preliminar, incompleto, que decía que la prolina también protegía contra el oxígeno singulete, que sería la segunda especie más reactiva del oxígeno. Sin embargo, dejaban preguntas abiertas, pero bueno, ya con eso fue suficiente para estampar la etiqueta antioxidante en la prolina en el campo de las plantas. ¿Sí? Interesante cómo los científicos no leen mucho de un campo a otro, parece. A tal punto que vemos PNAS donde la definen como un potente antioxidante. De estos ejemplos tengo miles, lo comparan con el glutatión, con el ascorbato y demás. Bien, esto, sin embargo, no decía cómo la prolina protegía contra el singulete. El singulete se produce en altas concentraciones en plantas, ¿sí? Porque las clorofilas que se excitan con la luz, en presencia de oxígeno, generan singulete. Entonces, eso pasa muchísimo en plantas. La prolina está en altas concentraciones. Si reaccionan, debería haber un producto, ¿sí? Ahí estaríamos hablando de un quenching químico, es decir, dos moléculas se aproximan, reaccionan, forman un producto. Pero después existe el quenching físico, que es dos moléculas se aproximan, los orbitales interaccionan, no hay reacción, ¿sí? Un orbital se estabiliza, vuelve al estado basal, el otro queda excitado. Que de hecho es como las clorofilas excitan al oxígeno singulete. Entonces nosotros nos propusimos responder esa pregunta. ¿Cómo ocurre esto? ¿Es quenching físico o químico? Ahí puse luego el pastel, si después quieren preguntar les cuento por qué. Pero bueno, fue lo que surgió, donde rápidamente tirado desde acá me iba a la reunión para hacer estos experimentos, porque una idea que surgió en el medio de un curso, teníamos un profesor visitante que había venido de España y trabajaba en singulete, medía con sus moléculas, y yo dije, yo quiero probar con la prolina, y bueno, eso dio el puntapié de trabajo que les voy a contar. Bueno, nosotros básicamente demostramos, no voy a entrar en detalle, pero con una aproximación que es esta de usando un oxígrafo, un electrodo oxígeno, que parecía que no era ni químico ni físico, no había ningún tipo de quenching, no me va a dar el tiempo para entrar en detalle y explicarlo ahora. Voy a ir rápido a lo que a, lo, a este, que es el resultado más fehaciente, que es, esto se hizo en Noruega, un equipo que te permite medir en la escala de los microsegundos, ¿sí? Directamente oxígeno singulete. ¿Cómo se mide eso? Con la fosforescencia a 1200 nanómetros, 1270 nanómetros, perdón, donde al poner en presencia de un fotosintetizador, poner la luz, se produce singulete, que rápidamente cae porque el singulete es muy inestable, tiene una vida media de 4 o 6 microsegundos según el agua, según si se ha alterado. En presencia de prolina, 90 milimolares, una concentración muy grande de prolina, tanto la constante de formación como la de decaimiento era exactamente la misma, ¿sí? Lo que nos permitió demostrar que la prolina no protege contra el singulete como se creía. Y capaz explique por qué, a pesar de pasar un montón de años, nunca nadie había avanzado en esa comunicación corta que se había hecho. Bueno, por otro lado, decidimos caracterizar un poco cómo la prolina protege frente al hidroxilo. El hidroxilo es casi imposible trabajar experimentalmente por lo rápido que decae, ¿sí? Y su alta reactividad. Entonces, utilizamos modelos cuánticos para entender cuáles serían los puntos, ¿sí? Con los cuales habría un favorecimiento de que ocurra esa reacción. Eso nos permitió proponer y descartar algunas cosas. Y bueno, propusimos este ciclo prolina-prolina, que es lo más óptimo en cuanto a barreras energéticas, donde una prolina se podría regenerar con consumo de dos hidroxilos y consumo de poder reductor, ¿sí? A su vez, observamos que si el hidroxilo, en vez de atacar en alguno de los carbonos, se aproxima por el lado del grupo amino, el radical, en vez de quedar sobre el átomo, como ocurre en el caso de los carbonos, el radical migra rápidamente, el radical generado, hacia el grupo carbono alfa, produciendo la desestabilización del grupo carboxilo, es decir, liberación de CO2. Esto experimentalmente fue probado con glicina, por ejemplo. O sea, evidentemente pasa. Y bueno, el producto que queda, sí puede ser sustrato de una enzima que produce GABA, que es otro aminoácido, sí, no proteogénico, pero igual, que se acumula en plantas en situación de estrés. O sea, nos permitió conectar procesos que están ahí en la literatura mediante vías no enzimáticas y enzimáticas. Pero bien, eso era evidente que iba a reaccionar con hidroxilo, fue más confirmatorio esos resultados, la verdad. Entonces, como el singulete es el más reactivo de las especies reactivas de oxígeno después del hidroxilo, la pregunta que nos hicimos fue, ¿protegerá frente a otras especies reactivas del oxígeno, como el superóxido, peróxido de hidrógeno? ¿O protegerá frente a especies reactivas de nitrógeno, que las hay muy reactivas, como el dióxido de nitrógeno? O sea, nosotros ya habíamos venido trabajando en lo que es la producción de especies reactivas de nitrógeno, y el estrés nitrosativo en plantas, sabemos que también ocurre en situaciones de estrés, y básicamente, no voy a entrar mucho en detalle, pero con aproximaciones in vivo, que decide en genes mutantes, in vitro y demás, y
demostramos que la prolina, ¿sí?, no es capaz de proteger frente al superóxido, óxido nítrico, dióxido de nitrógeno ni peróxido nitrito. Es decir, claramente yo no estoy a favor del rol antioxidante y la prolina, que además acompaña toda la literatura de la química de los 70, 80, 5. Pero lo que les quiero comentar acá un poco es, quizás tratando de poniéndole una mirada positiva a esto, es que no estaría mal que la prolina actúe como una segunda línea de defensa mucho más baja, que no amerita llamarse antioxidante, pero donde esto implicaría la difusión de estas moléculas, y esta especie requiere el oxígeno. Nosotros sabemos que sí, el ascorbato y el glutatión pueden proteger frente a todas ellas. Hoy sabemos que las ROS son moléculas señales muy importantes. No tendría sentido tener tanta cantidad de prolina que aborta esas señales, ¿sí? Si la prolina reaccionara contra ellas. Y por eso el glutatión está en concentraciones micromolares y el ascorbato en concentraciones máximos 1 milimolar, ¿sí? Por debajo de 1 milimolar por general. Entonces, estos estarían actuando específicamente para proteger el núcleo, para proteger ciertos ambientes, no dejando pasar a ninguna de ellas. Pero la prolina podría estar a la vuelta por todos lados, que alcanza concentraciones, como van a ver, de más de 160 milimolar, ¿sí? O sea, tremendas concentraciones, dejando pasar a estas que tienen un rol señalizador, pero no dejando pasar al hidroxilo, que cuando se produzca le va a pagar a lo que venga. Mejor que le pegue una prolina y se pierda, que le pegue, ¿sí?, a una biomolécula mucho más costosa como es una proteína, ¿sí? Cuesta mucho hacer una proteína. A su vez, otra cosa interesante es que todos los antioxidantes tienen una vía de regeneración. No existe hablar de un antioxidante que no se regenera. El ascorbato y el glutatión tienen el ciclo ascorbato y glutatión que lo regenera. No producimos una molécula para que la primera especie reactiva le pegue y quede rota y haya que eliminarla, ¿sí? Entonces, eso nunca existió para la prolina. Bueno, este ciclo por lo menos le daría un poco una posibilidad de cómo, contra la única molécula que protege, se podría regenerar y así sí tener una característica que tienen los antioxidantes. Bien. Ahora les voy a contar un poco sobre el buffer redox. Y para eso también tengo que introducir un poco una situación que ocurre en plantas en situación de estrés, ¿sí? Primero contarles, bueno, que las plantas obviamente toman CO2 del aire por los estomas, los fijan en el ciclo de estrés, Calvin y Benson, y Bachmann, si quieren. La fase luminosa se encarga de producir poder reductor y ATP, que es consumido en el ciclo C3 para que la planta crezca, ¿sí?, produzca azúcares. Eso pasa en una linda armonía, homeostasis, en condiciones normales. Bueno, en condiciones de estrés, ¿sí?, las plantas cierran los estomas para evitar la pérdida de agua. Eso conlleva una pérdida también o disminución importante en la entrada de CO2, lo que hace que el ciclo vaya mucho más lento porque no hay CO2 para tomar. Entonces, sin embargo, la fase luminosa no para, el sol no se apaga porque hay estrés. Entonces, la fase luminosa no para de generar ATH, ¿sí?, y no hay una demanda, no se utiliza tanto, ¿sí?, porque hay incapacidad de fijar CO2. Esto genera un déficit de NADP, que el NADP es el aceptor final de electrones en la cadena fotosintética, ¿sí? Eso genera a su vez que si el fotosistema, los fotosistemas están totalmente reducidos, si la cadena está llena de electrones, obviamente, en presencia de oxígeno, va a haber mayor producción de especies reactivas del oxígeno. Entonces quiero que vean un poco cómo el NADP para las plantas es como para nosotros el oxígeno para respirar, ¿sí? Es el aceptor final de electrones. Y como también para las plantas también respiran, pero bueno. Entonces, en ese sentido, habiendo generado todos esos estudios donde vimos que la prolina no tiene ningún rol antioxidante, el rol de molitones, claro, en un momento me planteé mirarlo de una manera distinta. Y bueno, aquí es que propuse esta analogía con la fermentación láctica, ¿sí? Todos sabemos que nosotros acumulamos lactato en situaciones de estrés, ¿verdad? Sin embargo, nadie se pregunta cuál es la función del lactato. ¿Es un antioxidante? ¿Sí? Nadie se pregunta eso. ¿Por qué sabemos qué pasa? Nosotros producimos lactato para justamente regenerar NAD para que la glucólisis pueda continuar, ¿sí?, en situaciones de alta demanda. Y bueno, capaz que la prolina, el foco no tiene que estar en la prolina, que más de 50 años de investigación no avanzaron mucho, ¿sí? Capaz que lo que está pasando es que se consume, se genera, perdón, para consumir dos NADPH, o sea, dos reacciones, las dos consumen NADPH, y así abastecer de aceptor final de electrones al fotosistema. O sea, esto que ven acá representaría la fotosíntesis, ¿sí?, que requiere NADPH como aceptor final de electrones. De este modo, aliviar esa situación, y después, análogo al ciclo del Golgi,
Sabemos que, el transporte de prolina se induce después de estrés. La prolina puede ser ya sea en la misma célula dirigida al mitocondrio, traslocada por sus transportadores a otros órganos que se conocen como órganos fosa, para abastecer de electrones a la cadena respiratoria. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, hay toda una serie de evidencias que obviamente apoyaron a esa idea. Medio rápido les tiro los titulares. La prolina se sintetiza principalmente en tejidos fotosintéticos. La acumulación de prolina depende de la luz. Es decir, si no hay luz, no pasa. Eso lo hemos visto nosotros, lo han visto otros. Y a tal punto que si se mide durante un periodo de estrés, día y noche, se ve que en la noche vuelve a bajar. Es decir, es muy dependiente de luz. Y si un rol los molitos, cuando el estrés salino no paró, como en este caso, ¿por qué se va a ir en la noche? ¿No? Si ese fuera su rol, la molécula per se. Bien. A su vez, hay evidencias, ¿sí?, de que la P5C es enzima responsable de la acumulación de prolina. En condiciones de estrés, colocaliza con los cloroplastos, ¿sí?, a pesar de que sabemos que es citoplasmática. Y la mayor acumulación de prolina, de hecho, se da en cloroplastos, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos viendo la prolina. Estroma es el interior del cloroplasto, 160 milimolar, citosol 90, vacuola 20. ¿Sí? O sea, la inversión más grande se da en los cloroplastos. La sobreacumulación de prolina se ha vinculado a un mejor desempeño de fotosíntesis. Nadie expuso cómo, pero eso se ve. Y el transporte de prolina se induce rápidamente por estrés. Si hay tres transportadores específicos de prolina, más allá de que los transportadores normales, aminoácidos, seis transportadores que en la vuelta, también transportan prolina, muchos de ellos. Hay específicos de prolina que se inducen en estrés. Entonces, bueno, una de las cosas que nos propusimos para avanzar en este sentido fue demostrar si efectivamente esa proteína localiza en el cloroplasto. ¿Por qué es eso? Si bien les mostré un paper que mostraba, el otro paper era con fluorescencia. Hay gente que cree que eso puede estar simplemente alrededor del cloroplasto y no adentro, ¿sí? Y como trae un péptido señal, estos que te indican esta proteína que transportarla al cloroplasto, eso tiene muy poca aceptación en nuestro campo, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que hicimos fue hacer crecer plantas, ¿sí?, con tres condiciones distintas, aleatorizado, tomar macetas para hacer extractos totales y extractos cloroplásticos. Y mediante una personación proteómica, lo que observamos básicamente con proteómica dirigida, la única manera de verlo, observamos que esta es la enzima de interés. En control salinidad y sequía se ve que aumenta, como se sabe que aumenta en condición de estrés, tanto en extractos totales como en cloroplastos, ¿sí? Como controles tenemos una enzima cloroplástica, se vio en el cloroplasto, una enzima citosólica no se vio en el cloroplasto, o sea, no sería contaminación, que podría también cuestionarse, y una enzima mitocondrial tampoco se vio en los extractos cloroplásticos. Bien, a su vez, utilizando líneas mutantes para esta proteína, knockout y knockdown, que quiere decir que tiene cierta expresión, observamos que bueno, sería la acumulación de prolina en las distintas líneas y distintos tratamientos, control, salinidad, sequía, wild type, mutante knockout, mutante knockdown, y observamos que los perfiles de prolina machean perfecto, incluso a nivel de la réplica en la que estábamos trabajando, la cantidad de proteína P5C1 detectado, es decir, en los mutantes no se detectan. ¿Esto para qué lo hacemos? Para mostrar que la transición que estamos mostrando, además de que elegimos un objetivo único, asignar, ¿sí?, que era esa proteína, igualmente mutantes demostramos que además no se detecta. Sin embargo, por ejemplo, el otro gen no mutado, ¿sí?, P5CS2, da igual en todos. Bien, estamos trabajando en eso, bueno, haciendo también aproximaciones microscópicas y demás para complementar y demás. Y bueno. Les voy a contar un poquito que, a su vez, estamos tratando de entender que, primero, si la fotosíntesis se ve afectada, y segundo, si el proteoma cambia, si el proteoma nos puede dar una pista de los procesos biológicos que se inducen o se reprimen en situación de estrés. Entonces, para eso usamos estos dos mutantes que les conté y realizamos un ensayo de estrés con sequía, salinidad, siempre el mismo esquema. No voy a entrar en detalle la parte más fisiológica, pero confirmamos el estrés, confirmamos que no acumula prolina, que no tiene que acumular, acumula lo que tiene que acumular y demás. Y bueno, el proteoma nos está dando unas pistas, ¿sí? Muy interesante, la proteína más inducida en ambas líneas, ¿sí? Tanto este como este, es TOR,
que supongo que la conocen a todos, y bueno, eso está bastante interesante. Acá nos da un valor P muy alto y una inyección alta, ¿sí? En condiciones ya control, o sea, la planta ya está dando señales ya sin expresarla, ¿sí? Que la falta de prolina está indicando algo, que va a tener que ver un poco con lo que les voy a contar al final de la presentación. También en salinidad identificamos proteínas que están afectadas, y en sequía, en el knockdown, los efectos son más claros, menos claros, perdón, que en el knockout, o sea, en el knockout son más marcados. No voy a entrar mucho en detalle en esto, contarles que al hacer un análisis de enriquecimiento encontramos, ¿sí?, que las respuestas a estímulos lumínicos, la biosíntesis, el metabolismo en clorofila, ¿sí?, la fotosíntesis y la respuesta a la intensidad lumínica aparecen como procesos apagados, ¿sí?, cuando se combina salinidad y sequía, se combinan los dos genotipos para ver qué respuestas en común nos están dando. A su vez, al medir fotosíntesis, encontramos nuevamente, esto ya lo confirmamos varias veces, que ya en control, ¿sí?, esto es fotosíntesis, se sube la intensidad lumínica y se mide la capacidad fotosintética. Esto siempre tiene esta curva, si aumenta cuanto más luz, más fotosíntesis, hasta cierto punto que esta planta ya no aguanta y fotoinhibe, ¿sí?, ya no procesa esa energía, se desacopla y no florecen, ¿sí?, las clorofilas. Y lo que observamos es que incluso en control, donde la acumulación de prolina todavía no ocurre, ya los mutantes knockout tienen una menor capacidad fotosintética. Y esto se confirma y se ve un poco de la misma manera en salinidad y en sequía, ¿sí?, por lo que apoyan un poco la hipótesis. Bueno, esto estamos trabajando, nos queda bastante por hacer, estamos generando líneas doble mutantes de procesos compensatorios. No voy a entrar en detalle, esto es aburrido, pero hay un montón de procesos compensatorios. Obviamente la planta no se puede quedar sin ATP, por eso es que tiene la capacidad de hacer flujo cíclico, ¿sí? No hay ATP, mando para atrás los electrones, ¿sí? Y hay toda una serie de procesos que no los voy a comentar. Y bueno, cada uno de esos procesos por lo general se han demostrado solo en presencia de los mutantes. Cuando saco dos procesos ahí empieza a haber un efecto más significativo. Y en eso estamos trabajando con Flor y con Mike, con Amanda también. Y vale. Bueno, rápidamente contarle que en cultivos, grupos que trabajan en disciplina muy distinta de QTL, genética, han encontrado, ¿sí?, que cultivos con una mayor capacidad fotosintética, una mayor productividad de grano y demás, justo tenían una simple mutación del cultivo ancestral que era tolerante respecto al elite, que es el que se un mejoramiento saca como resultado, pero siempre el mejoramiento es en condiciones óptimas, entonces a veces se pierde resistencia, se gana en productividad, pero se pierde resistencia. Y bueno, la diferencia encontrada fue una mutación puntual en el promotor del gen biosintético de prolina, donde participaba un elemento de respuesta ABA. Entonces, el elite, si se quiere, responde menos a ABA, acumula menos prolina y tiene en condiciones de estrés una menor productividad que un cultivo ancestral. Ellos no van a la bioquímica de esto, o por qué, o ninguna conexión hacen, pero bueno, sin duda va en línea de lo que nosotros estamos mirando, ¿sí? Y por último les voy a contar un poco lo que se ha hecho en cuanto a su rol como molécula señal. Decirlo rápidamente que en otros organismos se considera, yo no he entrado en detalle en la bibliografía, pero también se dice mucho, como también pasa en plantas, que el metabolismo de prolina, el catabolismo de prolina, perdón, induce la sobreproducción de especies reactivas del oxígeno. No voy a entrar en detalle, pero contarles que en plantas, esta es la única evidencia que hasta hace un par de años yo encontraba, no se ve mucho, pero básicamente estos puntitos que ven acá es una sonda que se oxida en presencia de especies reactivas del oxígeno y florece, ¿sí? Esta es la evidencia más interesante que había hasta el momento para decir que el catabolismo de prolina, son tratamientos con prolina, sin tratamiento con prolina, induce especies reactivas del oxígeno. Independientemente de que esto es lo único que había, trabajos asumiendo esto hay un montonazo en las plantas, ¿sí? Pero la verdad es que no hay evidencia que lo demuestre, ¿sí? Y bueno, en animales, en estos organismos, se sabe que la autofagia es un proceso que se puede inducir por especies reactivas del oxígeno, en plantas también se sabe. Entonces, si el catabolismo de prolina desencadena especies reactivas del oxígeno, y la especie reactiva del oxígeno se sabe que induce la autofagia, el catabolismo de prolina también podría inducir la autofagia. También trabajamos en autofagia, y no les voy a contar nada, yo estuve invirtiendo tiempo en eso, de hecho las microscopías fueron hechas en este instituto,
Y nada, estamos trabajando en eso para tratar de ver qué tan así es. Lo que les voy a contar un poco es lo que hemos podido avanzar de algún modo, si quieren, en cuanto a si realmente se generan especies reactivas de oxígeno, dado el catabolismo de prolina. Entonces, bueno, primero les cuento que cuando a una planta se la abastecen los 20 aminoácidos independientemente, ¿sí? Dos aminoácidos, que son la alanina y la prolina siendo el que más lo hace, son capaces de elevar la respiración a tasas altísimas, ¿sí? Esto sería el consumo de oxígeno. Y bueno, se vio que la presencia de prolina induce la expresión de los genes y la abundancia, ¿sí? De las proteínas degradativas de prolina, el paso limitante de la prolina deshidrogenasa. Y se llegó a vincular, por eso les decía un poco con TOR, porque TOR es capaz de inhibir esta inducción. En fin, que la prolina podría tener un rol señal porque es capaz de promover el anabolismo, ¿sí? Prende la respiración y lo promueve. Entonces, lo que hicimos, trabajando con mutantes de la alternativa oxidasa es una enzima que con el mitocondrio hay muchos electrones, ¿no? En este caso se induce y lo que hace es tomar oxígeno del aire y producir agua, ¿sí? Esto no conlleva, es una respiración, se conoce como respiración, pero no conlleva la producción de ATP, o sea, es algo que uno diría, estamos creando energía, ¿sí? Como pueden ver, cuando se aplica prolina, las is ciertas isoformas del AOX se inducen fuertemente, ¿sí? Lo mismo lo vimos a nivel de proteína. Y bueno, observamos que los tratamientos con prolina inducen la actividad AOX, y dado que hay dos isoformas de 5 que son las que se inducen, buscamos generar dobles mutantes, ¿sí? Para estas dos isoformas. En mutantes simples o en ausencia de mutantes, nosotros no fuimos capaces en nuestras manos y con nuestras técnicas y limitaciones de demostrar que dándole prolina a una hoja que sí vemos que sube mucho la respiración, produce más daño lipídico, ¿sí? Sin embargo, cuando usamos el doble mutante, ¿sí? Mutantes que no tienen ese mecanismo compensatorio de prender la OX para eliminar todos esos electrones, ¿sí? Pierden ese mecanismo compensatorio. Ahí sí, en dos doble mutantes construidos diferentemente, observamos que hay mayor peroxidación lipídica cuando se le alimenta con prolina. Entonces, bueno, esto es una punta nomás, pero alimenta un poco esa idea de que sí, el catabolismo de prolina claramente prende el consumo de oxígeno. Eso es clarísimo. De hecho, sabemos, como les conté, que la enzima principal responsable de la enzima del catabolismo de prolina abastece directamente de electrones, está metida en la membrana mitocondrial. Así que, nada, eso es clarísimo. Y como que de alguna manera, en mutantes logramos ver que si no hay mecanismos compensatorios para aliviar esa cantidad de electrones, ocurre un mayor daño. O sea, evidentemente se generan ROS, diferentes mecanismos estarían utilizándolos. Entonces, como conclusión, un poco contarles que la prolina hoy por hoy es considerada un aminoácido multifuncional, ¿sí? No se conoce claramente aún un mecanismo por el cual se pueda decir que esta es la razón por la que se acumula, más bien serían múltiples, ¿sí? La osmoprotección, proteger y estabilizar las proteínas en situaciones de estrés para que puedan hacer su función de manera correcta, que su catabolismo desencadene la producción de especies reactivas del oxígeno para prender procesos como la autofagia, la inducción de enzimas antioxidantes que también se ha visto y demás, con aplicaciones exógenas, o simplemente que su anabolismo, ¿sí? Aporte un ATP para poder ser utilizado como aceptor final en la fase luminosa, ¿sí? Bien, les quiero agradecer rápidamente bueno, Jorge Monza, de Borsani, del grupo allá en Fabro, Harvey Miller, participa en el grupo, pero que bueno, obviamente es de la Universidad de Western Australia, Florencia Sena, Valentina Tarragó y Malena Echemendi, que están ayudando un montón con lo que es la generación de resultados fisiológicos y el genotipado de nuevas líneas y dobles mutantes que precisamos para seguir avanzando en esto. Andrés Verá, Camila Laszlo y Gabriela Soto, que bueno, Gabriela, perdón, Andrés, que está llevando básicamente adelante el proyecto ICGB, casi que solo, pobre, pero con una ayuda para las tareas de Pibril, de Camila, y bueno, entrenamiento recibió en Hungría y en Argentina, ¿sí?
Juan Bautista Arellano y Torrent, que fueron los que ayudaron mucho con la historia del Singulete. Laura Coitini y Pablo Vasco, los distintos trabajos del modelado computacional. Javier Corpas ha apoyado un montón en lo que es mi formación, si se quiere, en lo que es especies rápidas del nitrógeno, del oxígeno, y los experimentos que hemos hecho en conjunto. Y bueno, finalmente, Germán Punk, Andrea Meyer y Marisa Ortegui, que son colaboradores que nos han abastecido de recursos genéticos muy importantes para hacer algunos experimentos que hemos hecho y que además también siempre la mejor disponibilidad para recibirnos y demás. Tengo que agradecer también a Tina, tengo que agradecerle el ICGB que reciba el SNI, sí, que obviamente en distintas instancias, en la formación, bueno, en distintas etapas han apoyado a que hagamos las cosas que hacemos y que nos podamos divertir haciendo ciencia. Y por último, si me da el tiempo, pasarles un mensajito, sí, que la agricultura está cambiando, sí, y que nosotros tenemos que acoplarnos a ese cambio si queremos ser autónomos. Creo, me viene a la cabeza lo que pasó, lamentablemente yo no estaba acá, pero bueno, en la pandemia, donde el pastel y ustedes tuvieron un rol muy importante, sí, en la generación de kits diagnósticos. Imagínense si hubiéramos podido producir vacunas y tuviéramos la autonomía de por decisión propia, ofrecer las vacunas y no depender de una lista que nos toque las vacunas a nosotros. Algo similar se podría aplicar al agro, sí, ya hay drones que se encargan de fertilizar las praderas, sea los cultivos, ya se está hablando del uso de ARN de distintos tipos, sí, de financiamiento, no codificándose, lo que sea, para según, con la inteligencia que ha avanzado mucho, sí, la tecnología, según el clima que se anticipa, que se viene, prender respuestas a sequía porque se ve que no va a llover por un tiempo y así ir frenando desde antes el consumo de agua. La planta responde cuando ya no hay agua y medio tarde, la podríamos preparar, sí. Lo mismo al revés, si hubiera calor o lo que fuera. Entonces está bueno seguir apoyando a la ciencia en esta disciplina. Y nada más, les agradezco a todos por escuchar mis preguntas. Largo, saben, tu relativa corta edad, largo y muy prolífico recorrido desde los inicios. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Pablo. No, yo quería decir que me pareció muy pro. No, no, sí. No, pensando en la parte de la analogía de la fermentación, donde lo que está proponiendo es que lo importante es la reacción anabólica y no el productor, y después tenés otras funciones que dependen de la proteína. Entonces, en plantas donde silencian la enzima, le han alimentado prolina, digamos, o sea, pueden regarla con prolina para tener los mismos niveles, digamos, de prolina y ver el efecto que eso tenga en el estrés. Sí, poder se puede. Si se ha hecho, no se ha hecho. Básicamente, no se ha tratado de complementar de esa manera. Siempre hay un tema, ¿no? La mayoría de determinaciones que hacemos en nuestro campo y las técnicas que se han creado son para trabajar en hoja y no tanto en raíz. Y todo eso último que hablé de las moléculas señales con discos de hojas cortados que tienen que entrar en el equipo. Entonces, bueno. Y tal, la absorción de prolina por hoja foliar no es la mejor. No es lo mismo que por raíces que hay transportadores que están tratando de chupar todo lo que pueden, ¿no? Entonces, la verdad que es algo que se podría mirar. Tampoco son tan claros los efectos que tiene la no ausencia. O sea, los mutantes de prolina crecen igual como tal. Entonces, como que primero queremos dar con qué es lo que está afectado para luego tratar de complementar. Está buena la idea para mostrar si es la vía o la molécula. Pero con los transportadores de raíz podés llegar a niveles en hoja. Sí, podría. Y los experimentos en discos de hoja, obviamente, se midió y bueno, se vio que esa prolina que se le daba estaba entrando efectivamente. O sea, entrar entra, claro, cortás la hoja, entrará por el apoplasto. El apoplasto es el espacio, o sea, que no se usa eso mucho entre células, ¿sí? Y plantas. Entonces digo, sí, se puede, sin duda que se puede. El tema sería ver bien qué es lo que se quiere probar. Trabajos con proteína exógena en plantas no mutantes, hay miles. Pues se le echa y no sé, eso que le decía, que se vienen enzimas, se ve que subieron la expresión, enzimas antioxidantes y más, como que sin duda algún rol la molécula también tiene, claramente despierta la respiración a niveles increíbles, pero bueno, está, todavía no es tan claro cuál es ese rol. Sí.
Sí, igual le doy mi lugar a una pregunta que tenemos en YouTube. Ahí está, es de Marcos Montesano, dice, muchas gracias por la charla, muy rica presentación. Gracias. Considerando los eventos que ocurren en la membrana tilacoidea en condiciones de estrés, básicamente el apagado del fotosistema 2 que conduce a la no producción de NADPH y la inducción a activación de enzimas que usan NADPH como cofactor, surge la pregunta. ¿Podría la producción de prolina en plantas tener la finalidad de reducir el NADPH disponible? ¿Really? Vamos. La agarré, la agarré. Pero la pregunta es, ¿verdad? Si lo pregunto yo ahora, ¿reducir el NADPH, dijo eso con H? Sí, reducir el NADPH disponible. Sí. ¿Podría la producción de prolina en plantas tener la finalidad de reducir el NADPH disponible? Es lo que estamos proponiendo nosotros, pero es no la prolina, porque es distinto a lo que estoy diciendo. Nosotros estamos proponiendo que la biosíntesis de prolina, justamente ese es el punto clave, generaría consumo de NADPH, o sea, sería el glutamato el que se está llevando esos electrones. Que la prolina la haga, no veo cómo, no digo que no, no lo sé, pero digo, no visualizo cómo, porque el catabolismo de prolina, al revés, genera poder reductor, sí, en otras formas, pero genera poder reductor. Entonces no visualizo cómo la prolina podría consumir ese NADPH. Perdón, Marco, no sé si es la problema. No tengo clara Dale, me da un minutito porque igual. Viene lento. No, nada, también me pareció fantástico ese seminario, muchas gracias por venir. Dos preguntas mucho más naif, o sea, de ninguna manera la acumulación de prolina resulta en, digamos, no se sustituye prolina en las proteínas. Que eventualmente podrían producir proteínas Tú me que sacas se un producen en poco. algunos lugares, digamos, más resistentes o cosas por el estilo. Eso no ¿Cómo sucede. quiere decir que no se sustituye? Que eventualmente si tenés mucha prolina, podés insertar aminoácidos en proteínas. Digamos, pues si tenés abundancia de cosas, eventualmente por los errores que comete el mecanismo de, digamos, aumentás la probabilidad ligeramente de que suceda. En vez de una vez cada, creo que son 10 millones que se equivoca, el karma que se equivoca una vez cada millón, no, 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 no. Sería que carga un aminoácido en la traducción Que sí, equivocado. claro, sí. No tengo Por así idea. Está decirlo. bueno porque trabajamos fuertemente con un grupo de proteómica. Ya, básicamente es un centro de proteómica y es algo que podríamos mirar. No, no creo que alguien lo haya mirado ni sabría qué pasaba. No, y la otra es, en el ciclo de, digamos, de reciclaje de la prolina, de que se le corta el carboxilato hasta que vuelve a ser reparada, digamos, como prolina, ¿qué velocidad tiene eso? ¿Cuál es la...? En el ciclo de prolina Sí. con los hidroxilos y la velocidad, nosotros determinamos las barreras son de 3,5, 4,5 kilocalorías por mol, o sea, son barreras muy bajas, van a estar limitadas por difusión igual, por eso es que en realidad no es que un camino vaya a ser muy favorable respecto a otro, la pena no se va a dar vuelta parecida por acá, es mejor. En realidad, por donde se aproxima el hidroxilo va a determinar qué reacción ocurre básicamente. Y nos dan constantes muy altas. El tema es que se encuentra el hidroxilo con la prolina. La segunda reacción, que es la de absorber el segundo el radical que ya se generó, es igualmente rápida. No lo pasamos nunca a velocidad, por eso no se responde la pregunta. Si te No, no, pasamos sí, en las barreras muy kilocalorías, bajas. ¿cómo? Bien. No, me llamó la atención, digamos, lo que te queda como ion, como un catión raro, porque, o sea, cuando me cortás el carboxilato. Ah, me hablas de la descarboxilación de la Sí. prolina, que no es un ciclo, entonces, perdón. Ah, yo pensé que entonces lo entendí mal. Claro, este ciclo Sí. ocurre si, el ataque del hidroxilo ocurre en el 4, en el carbono 4, ¿sí? Y eso es una cosa. Y siempre nos enfocamos. Nosotros acá en este trabajo, que no conté en detalle, obviamente, estudiamos cada uno de los carbonos por una cara o por la otra. Dejamos de lado el nitrógeno. Y después, ¿por qué? Porque estamos buscando la formación de 3, 4, 5 hidroxiprolina, que en la literatura se hablaba de que esto contribuía a la formación de hidroxiprolina, y viendo si los cominos nos conducían a eso, no nos conducían a eso, ¿sí? Y después dijimos, ¿pero qué pasa en el nitrógeno? No lo cuestionamos, porque también puede estar hidrógeno. Y ahí vimos que esta, de hecho, es la más favorable, se forma este ciclo,
Capaz que si tú te refieres a esto, yo entendí que siempre era esto. Ah, Vos te refieres a esto. sí. Y es que, claro, acá lo que se genera es una especie radicalar no catiónica. No iónica, sino iónica. A ver, ¿Cómo? te queda una especie radicalar, ¿sí? Con un radical que se viene para el carbono. Ah, okay. Claro, pero se abstrajo un hidrógeno. Claro, esto puede tener. Eso debe tener carga positiva, ¿no? Sí, carga positiva. O sea que por eso, ahí, y ahí probablemente se vuelve mucho más hidrofílico. O sea, digamos, habría, porque es un ion que no se puede solventar bien por una parte, pero sí por la base en H2. Probablemente moviliza más moléculas de agua. No sé si lo han estudiado o Bueno, en las simulaciones que no, mostraste recién estamos arrancando en Brasil. No lo hemos estudiado, podríamos explorarlo también. Estudiado. De hecho, lo que ahora se cree que claro, la propiedad, hay gente que la define como una molécula anfipática, que capaz que es lo que le da esa interfaz entre lo que es el medio, ¿sí? Y estabilizar proteína membrana también, y el agua, ¿sí? Ese nexo entre las La moléculas. pared tiene una, digamos, más de una función, una cosa. Sí. En el momento que se genera esa molécula iónica un poco rara, digamos, Esto es algo que nos quedó en el debe, porque bueno, después la vuelta de la vida me llevaron a irme y demás, pero está bueno, la verdad, que siendo experimentos de masa o algo, realmente ver qué es lo que se forma. Poner el litro igual, complejo dador, lo otro, y ver. Nunca le metimos mano a eso, la idea siempre estuvo, pero estaría bueno explorar un poquito eso. Por Dios. Por la respuesta, pero voy pensando. Está bien, sí. Así que bueno, en algún momento lo conversamos. Hablamos, buenísimo. Lo podemos tomar. Muchas gracias. Sí, tiene una pregunta que es un poco más para el lado de la análisis. ¿Tiene alguna evidencia si consumir comidas ricas en proteínas va a tener un efecto de toxicidad o cambio en el biota? Tenga más por el lado de pensar esto en un alimento. ¿Cómo puede estar distorsionando otra cosa que viene de la cabeza? Para empezar, no tengo idea, pero puedo pensar un poquito. La respuesta de este la desconozco porque no trabajo ni en. Pero déjame mostrarte acá un poco. Sí. Lo que te podría anticipar que es difícil. O sea, la proteína es también otra de las hipótesis que se le ha puesto la etiqueta es que es una molécula de reserva de nitrógeno y carbono. ¿Sí? Puede ser la planta muere llena de proteína, se va al suelo y después lo toman, ¿sí? Las nuevas generaciones. Para abastecerse, catabolizarlo de poder reductor, carbono y nitrógeno, ¿sí? Entonces puede tener un efecto positivo por ese lado, pero lo que te quería comentar, que recién hasta diapo, que esta molécula es tóxica, ¿sí? Hay mucho más trabajo hecho, de hecho, en otros organismos que no son plantas, de la toxicidad en animales. Existe un ciclo en mamíferos, ¿sí? P5C-prolina, que implanta no dentro, falta el transportador, pero que se sabe que mucha cantidad de prolina genera toxicidad, ¿sí? Y bueno, en plantas se cree que existe, porque si nosotros le damos a las plantas también mucha prolina, es que también se genera toxicidad, ¿sí? Entonces, concentraciones muy altas, debido a la interconversión, siempre te va a hacer pasar por esta molécula, y esa molécula es tóxica, ¿sí? Entonces, no tengo idea de la respuesta a tu pregunta, pero podría tener un efecto no deseado por culpa de aumentar la cantidad de P5C. Entonces, ¿Entonces no existen análogos en mamíferos de 5C? como análogos. Igual ese ciclo no existe, o sea, solamente en plantas. No, al revés, el ciclo de servicio en otros, está demostrado en otros organismos Ok. donde hay transportador de esta molécula. Porque, ¿qué pasa? Esta reacción es mitocondrial. Esta no es mitocondrial, es citoplasmática. Entonces, para que esta tiene que salir por la mitocondria para que después ocurra esta, ¿no? Y este ciclo es el que se sabe que genera toxicidad en los microorganismos, ¿no? Pero en plantas no se ha demostrado porque no hay transportador para esto. O sea, en plantas lo que por hoy se sabe es que esta puede entrar y salir de la mitocondria, esta puede entrar y salir. Entonces, en plantas, hasta que esto no llega acá, no se catabolizó enteramente, no estaría saliendo la mitocondria. Pero no, capaz que la toxicidad la ejerce la mitocondria, ¿sí? Yo tengo dos preguntas más. Una es, vos dijiste que se acumulaba más la proteína a otros. Si tuvieras, si, como muy similar, si tuvieses que decir, bueno, este metabolito se va a encargar de
o tiene más pinta o más evidencia de tener un rol antioxidante, este otro más en la movilidad y demás. Por descarte, ¿con cuál te quedarías para la prolina? O sea, todas, más allá de la evidencia que vos tenés que predecir de antemano para la prolina, ¿Qué rol? ¿qué rol tendría? Y para mí es el metabolismo, no la proteína en sí. Todas las fichas están ahí, pero también estamos haciendo los molitos y todo, y capaz que nos sorprenden los resultados, pero yo no me imagino mucho cómo esta forma, saquen el traje de Superman, esta forma, sí, no la visualizo y que sea capaz de atraer más agua que esta, para mí esta es mejor. Entonces, si vos pensás eso, ¿para qué vas a gastar poder todo para producir una molécula que retiene menos agua si la función es retener Y agua? tenés otra molécula que retiene agua. Tenés un Ahí. montón, claro. Tenés organitol, todo. Finitol, un montón de moléculas. Por eso digo, bueno, está. Por eso queremos llegar al hueso de esto, si se quiere, con cuántica, con todo, para decir, quiero ver las energías, quiero entender bien cuántas moléculas agua reúnen. Y la otra es con el entorno. ¿Cómo es que se aumentaría la cantidad de todo? No sé si la actividad, la O la cantidad. cantidad, pues digamos la cantidad de Thor. Y hacia abajo de Thor, ¿vos crees que es específico lo que pase en cuanto a la regulación? Porque Sí, Thor regula. eso en el RK1, todo. Y bueno, es lo que no sé, tenemos que meter en la data, yo tengo que meter más análisis y más. Es algo que me tengo en Porque el vos dedo. ahí propusiste como algo muy específico, ¿no? Como un poco de Zimmer o el pathway. Claro, porque tiene un efecto muy general dentro de hacer a cultivar todo el comunidad. Sí, obvio, obvio, el crecimiento promueve la fotosincogénesis, o sea, todas las plantas, te lo cuento porque no pasa en otro año, la fotosincogénesis es un mecanismo por el cual la planta se vuelve capaz de producir clorofilas, madurar los cloroplastos si se quiere y empezar a hacer zoótropos. Todo es clave en eso, sí. Entonces, pero como son quinasas, que no suele estar determinado por la cantidad, la actividad de ellos, si, no está, si las quinasas estas, que son toda una serie de quinasas, no están actuando, entonces. No tenemos evidencia en ese sentido. ¿Qué consecuencias eso trae? No tenemos. Sí, son muchas cosas en paralelo y no da la vida para mirar todo, pero hay un montón de datos interesantes para explorar. No, no. Bueno, Bueno, gracias. gracias.